Hola amigos pescadores, ¿cómo están? Bueno, nos vamos a los pagos de Madariaga de la mano de Diego Palas a la Salada Grande de Madariaga, una de las lagunas que siempre tenemos en cuenta para la pesca de pejerrey. Bueno, como era de esperarse, durante el invierno con las heladas el pique disminuye un poco, pero ahora a partir de fines de julio hubo un repunte de la temperatura y esto está haciendo que de a poco la pesca se esté activando, por supuesto con estos excelentes matungos, una de las lagunas que brinda pejerreyes de mayor tamaño. La pesca no está fácil, es por eso que recomendamos los servicios del guía Diego Palas, que hace muchos años que trabaja y conoce muy bien este espejo. Hay que trabajar arriba del bote para tener resultados, usar boyas pequeñas, mover la carnada, renovar la carnada. Bueno, Diego lo va a llevar a los puntos que más está rindiendo, pero bueno, por suerte parece que está repuntando con muy buenos ejemplares en una de las lagunas que siempre hacemos nota, así que le recomendamos como siempre tenerla en cuenta y esperando ya que a partir de agosto y septiembre mejore aún más el pique, así que vaya a buscar su matungo aquí en la Salada Grande de Madariaga. Bueno, cate amigo Ulises con un lindo pescadito. Listo, adentro. Listo. Más acá con el amigo, ahí nomás, ahí empieza a levantar la caja. ¿Dónde se va este? Se va para Shepherd. Esa. A un amigo vamos a regalarlo. Listo, viene ahí del anzuelito. Ahí está, hermoso pulpo, es grande el área. Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están? Bueno, queríamos mostrarle una cañita que entró de la marca Colony. La verdad que está muy linda. El modelo se llama Blanca Grande, es 4,20 metros en 5 tramos, pasaderos de óxido de aluminio, la caña es toda de grafito. Y lo más lindo, el precio entró en un precio promocional, abonando en efectivo o transferencia tienen 30% de descuento. Aprovechenlo, es una caña que la pueden usar tanto en el río como en la laguna para pescar de costa. La verdad que es muy versátil, es muy livianita, está muy buena, así que bueno, aprovechen, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla, nos escriben por Facebook, por Instagram, nos llaman al teléfono, así que aprovechen esta promoción. Ahora estamos en plena temporada pejerrey, no se lo pierdan, vengan a buscar su Blanca Grande. Bueno, otro hermoso pescadito. Venga para el copo. Muy bien, papá, muy bien. Mostralo ahí. No, terrible. Felicitaciones. ¿A quién se lo dedicamos, amigo? ¿A quién se lo dedicamos? Sí, bien, bien. Ya se puso colorada. 23 de julio del 2024. Muy bien, amigo. Felicitaciones. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, otro pescadito más. Muy bien, ¿eh? Muy bien acá la señora. ¿Qué tal? ¿De dónde son ustedes? Bien ahí, bien. ¿Qué pescadito tiene Madariaga, no? ¡Oh, espectaculares! Estamos llenando el cajoncito ya, así cajón lleno. Bueno, seguimos pescando, ¿eh? Bueno, sacamos otro pescadito más. Listo, ahí nomás, levantá la caña. Páralo para acá, levantá para acá, levantalo para acá. Muy bien. Espectacular. Muy bien. ¡Qué elegancia de Francia! ¿A quién se lo dedicamos esto? Acá todo al grupo de pescadores acá, igual acá. De carne Don Ramón. Esa. Seguimos. La que te perdiste, gordo. Juni, mirate en casa. Bueno, buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿dónde estamos? En la Salada Grande de Madariaga. ¿De dónde son ustedes? De Quepra. Bien. Coronel Branson. Hoy. Sí. Nos tocó un día espectacular con el mejor guía de acá de Madariaga. Gracias, gracias, gracias. Hoy, sí, la fecha, vamos a decir la fecha. 23 de julio, sí. 23 de julio de 2024. Perfecto. Bueno, acá está la pesca, señores. Tremenda pesca hicieron la gente acá. Muy lindo pescado, mucho pescado grande. Bueno, ¿la pasaron bien? Excelente. Bueno, ¿a quién se lo dedicamos esto? Y acá el guía número uno, lo que hay acá podemos ser pescado 4 veces más, somos todos novatos. Bueno. Y a toda la familia que nos pudo venir. Buenísimo. Bueno, gente, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, esto es la Salada Grande de Madariaga y los esperamos pronto, ¿eh? Pleno invierno. Gracias. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 22 14 19 44 49 o al 22 15 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. ...18 de agosto del 2024... ...6 horas a la variada de mayor peso en Punta Médanos... ...gran concurso de variada... ...inscripción general 25.000 pesos... ...entrega 5.500.000 pesos en premios... ...más información a los teléfonos 2246 50 78 49... ...o 22 57 50 13 89... Amigos, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad les venimos a ofrecer un combo también. Tenemos la caña Flounder azul profundo que viene en 3 tramos con punteras intercambiables. Con 2 punteras intercambiables para usar de acuerdo a la ocasión de pesca. Y la vamos a acompañar por un reel FX de Shimano, de la firma Shimano, 2500. Este combo le sale 150.000 pesos y lo pueden pagar en 3 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Si lo pagan de contado o con transferencia, tenés un 10% de descuento. Gracias. En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11 64 04 16 71, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. Hola amigos del pescador y de Zona Pesca, ¿cómo están? Bueno, queríamos mostrarle un nuevo ingreso. Bobinas de multifilamento por 500 metros. Vienen en color amarillo flúor y en verde musgo. La verdad que son dos colores que son muy habitualmente. El verde flúor mucho para pesca variada, pesca de dorado, bycast, por un color que es menos llamativo, mejor dicho. Y un color más flúor que lo usan mucho para la pesca de pejerrey y demás para poder ver el multi en el agua. Vinieron desde el 0.10 hasta el 0.45, entre medio tenemos 0.14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. No se lo pierdan, están en un precio promocional, abonando en efectivo transferencia le quedan en 19.200 pesos. 500 metros de multifilamento, no se lo pierdan, está muy bueno para aprovechar, para tener, para cargar varios reels. Ya como le comentaba, en varias medidas y en estos dos colores, no se lo pierdan. En Bahía San Blas, Carlotto Excursiones te ofrece un servicio completo de pesca, embarcada y alojamiento. Salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora, habilitado por prefectura. Alojamiento en Cabañas del Olivo a media cuadra del mar con excelente confort. Comunicate al 2920 32 19 18 en Facebook e Instagram San Blas Pesca Carlotto. En General Pico, La Pampa, Casa de Pesca El Biguá, los mejores artículos de pesca y a un precio muy económico. Podés comunicarte al teléfono 2302 63 67 58 o visita el Instagram elbiguapesca.gp. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641 frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 59 62 78, Facebook Pablo Cerletti, Instagram lc.orvinero. Bueno, acá estamos rumbo a La Plata, a Berisso, en busca de los pejerreyes de fines de julio. Estamos a 28 de julio y ahí vamos. Dale, Toby, hoy. Buen día. David, buen día. ¿Qué pasó? Buen día, ¿cómo anda la banda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Con ganas de pescar? Bueno, como siempre. Ahora va a pescar. Sí, hay buenos pescadores hoy. Toby pesca, te lleva a matar pescado. Dale, dale. Buen pescado para empezar. La bigotera, como siempre. ¿Vas a sacar uno? Dale, dale, dale. Acá Seba también tiene uno. La punterita. Y acá también. Este picó más abajo, mirá. Dos. Doblete. Arrancó con todo, vamos. Uno bien abajo y uno más cortito, mirá. Estamos. Está difícil para la foto. Está bravo. Bueno, subir un poquito. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 11 60 43 32 97. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta ocasión les vamos a mostrar el nuevo chiche de Mariano Pesca. Estas tablas, que son, como podrán ver acá, para guardar las líneas de pejerrey ordenadamente en el bolso y que queden protegidas las boyas. La chica tiene 27 centímetros de largo y tiene 9 centímetros de ancho exterior, ¿ok? La más grande tiene un largo total de 36 centímetros y de ancho tiene 8 centímetros. Ideales para guardar las nuevas bigoteras en tamaño súper gigante. Y si no, puedes guardar esta línea de pejerrey bigotera de plástico con dos bollitas. Realmente queda muy bien, pueden ver que la boya no sobresale, queda protegida. Ven que no sale la boya, ni la toco. Y a un precio realmente muy económico. Les aclaro, el agua no les hace nada. Es un material que es totalmente impermeable. Estos son tarugos de madera que están procesados. Así que la tabla realmente es muy buena. Cualquier cosa, llámenme al negocio que le damos el precio. El teléfono lo tienen acá abajo. En Zárate, Casa de Pesca La Medalla Milagrosa, Carnadas, equipo de pesca, la mejor porción de mojarras de la zona. Hacé tu pedido y retiralo por la rotonda de Zárate donde está el IPF. Comunicate al 3487 68 67 63 en Instagram Carnadas La Medalla Milagrosa. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En La Chiquita, pesca junto a Don Rino, servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker. Comunicate al 291 41 29 546 en Instagram Don Rino Pesca. En Facebook Marcelo Sota. En Laguna Hinojo Grande Trenquelauquen, Club de Pesca Laguna La Redonda te ofrece bajada de lanchas, alquiler de tracker con o sin motor, sector para acampar, baños, proveeduría, venta de carnada. Contactate con Mauro, celular de contacto 2392 56 38 52, Club de Pesca Laguna La Redonda Trenquelauquen. En Concordia, pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454-038120. Facebook Pescando con Germán Vázquez. Instagram Pescando con Germán. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunicate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey, con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364 34 66 97, en Instagram y Facebook Cauque Pesca. Salió. Dice que no este, se plantó este. Ahí está. Tenemos la caña Flounder azul profundo, que viene en 3 tramos con punteras intercambiables. Son 2 punteras intercambiables para usar de acuerdo a la ocasión de pesca. Y la vamos a acompañar por un reel FX de Shimano, de la firma Shimano, 2500. Este combo le sale 150.000 pesos y lo pueden pagar en 3 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Si lo pagan de contado o con transferencia, tenés un 10% de descuento. Gracias. Si te llegás a Laguna de Viamonte, Pesquero La Gringa, provincia de Córdoba, Milipesca te ofrece alquiler de tracker con o sin guía, cruce a la isla, pesca en balsa, celular de contacto 35 37 44 38 99. En Facebook, Milipesca, Laguna de Viamonte, Pesquero La Gringa, Córdoba. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. El guía Daniel Gasol te invita a pescar pejerreyes en Laguna Hinojo Grande, Trenquelauquen, partiendo del Club de Pesca Laguna La Redonda. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Dispone lanchas tracker con o sin guía. Hinojo Grande. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio All Inclusive, salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382 447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. Hola amigos, bueno, bienvenidos al local. Bueno, vamos a mostrar un poquito lo que hay disponible en cuchillería, pinzas. En realidad lo que estamos mostrando acá es una 10ª parte de todo lo que tenemos en el local. Hay muchísimo, de hecho vemos ahí abajo que hay un montón más y de ahí abajo no sacamos nada. Bueno, nada, como para arrancar, entró una línea nueva de pinzas de la marca Trento, que son de muy buena calidad y no son caras. Realmente precio-calidad son excelentes, vienen muy completas con un montón de funciones y con funciones usables, porque después hay otras pinzas que son más económicas que hay algunas funciones que la verdad que no son muy usables. Aparte de ser de muy buena calidad, vienen con su funda. Todas las... esta no sé si está acá, si está por acá abajo. Sacamos acá la tapa y tenemos una funda de cordura de excelente calidad, ¿sí? Con el pasacinto. Muy buenas. Tenés ese modelo que mostramos recién, este otro modelo, el Blade, que está muy bueno, que inclusive, fíjate, tiene ahí como para cortar, o como para cuerear, o como para cortar alguna soga. Están muy buenas. Obviamente esto, plegamos todas sus funciones. De acá, fíjate que, por ejemplo, para que te des una idea de la calidad de esto, cuando lo queremos usar como cuchillo, nos queda con un mango de cuchillo muy cómodo y tiene traba para que no se cierre. Tenemos que mover este fleje para poder cerrar la cuchilla, ¿sí? O sea que traba y queda realmente como un cuchillo usable. También con su funda. Acá tenés, por ejemplo, mira, alguna cortapluma de la marca Ruby. Esto es de excelente calidad. Una firma española. Muy buena calidad. Esa es la de rescate. Por allá tenés alguna otra también que es de supervivencia. Algo de pinzas de Lederman. Esto, para el que no conoces, lo mejor son americanas. ¿Sí? Están hechas en Estados Unidos, son americanas 100%. Y son de lo mejor que hay en pinzas a nivel mundial. Después, bueno, como decíamos, algunas un poco más económicas, así, chiquitas y grandes, con un montón de funciones. Más cortaplumas y después, fíjate, bueno, lo que es cortaplumas tenemos un montón de modelos, clásicas, de rescate. Fíjate, estas se dicen de rescate porque pues, tenemos rompevidrio, tenemos acá para cortar un filo para cortar cinturones o sogas chicas. Bueno, y varias funciones más, siempre con el fleje para poder... Esta es la marca Gerber, muy buena también, con apertura asistida, fleje para poder colgarlo en una mochila o en el pantalón. lo que son mariposas. Bueno, y nada, tenemos una variedad enorme. Hay un montón de cuchillos también, que no pusimos acá. Cuchillos fijos, tácticos, los más que son más tipo de campo, bueno, de todo. Así que bueno, nada, envíos a todo el país como siempre, comuníquense, háganos las preguntas que quieran y nos vemos en la próxima con más novedades. De a dos, siguen de a dos, haciendo número. Tercero, Gaby. Tercero también. Vamos, se activó con todo. A full, Elizabeth, ponete ISO. Ponete full. Viene abajo, boludo. Buen pescado. Bien, Fabi, buen pescado, che. Buen pescado. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Disponen de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempos. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocanpesca.com.ar. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlein te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473 46 95 72. Facebook e Instagram, Santiago Herlein. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. Señuelos BNB, ideales para pesca de dorados, surubíes en la modalidad de trolling y bycasting. Venta mayorista al 11 56 30 58 59. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 52 7404. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 59 62 78, Facebook Pablo Cerletti, Instagram lc.orvinero. Bien pescadito ese, ¿eh? El piquito viene. Muy bien. Bueno amigos, otra excelente jornada de pesca acá en Berisso, 28 de julio. La verdad que la pesca se nos dio por la tarde, por la mañana había mucho viento sudeste con creciente, lo que hacía que el garete fuera muy rápido. Y ya después de la tarde, cuando comenzó la bajante, el viento y la bajante encontrada, eso hizo que el garete fuera mucho más lento. Y por lo tanto se dio la pesca espectacular, mucho pique, mucho, hasta doblete sacamos, pejerreyes de todo porte, de los 20 hasta los 40 centímetros. Una entretenida jornada de pesca, vale la pena venir acá a Berisso junto a la guía Sebastián Ronín y Fabián Calderón. La pesca está, estamos en los mejores meses para venir a hacer este tipo de pesca, aprovechenlo. En cuanto a la línea, bueno, como siempre aparejo de 3 boyas más el puntero pescador. En nuestro caso empleamos lo que es toda la línea de cauque, comenzamos con la cometa nueva que anda muy bien y luego con las chupetonas y por supuesto el palito, que siempre es el que más pesca, mueve mucho la carnada. En fin, la verdad que las líneas de cauque pesca siempre funciona muy bien en el Río de la Plata. Agosto y septiembre se va a pescar muy bien, así que bueno, esperamos que les guste estas imágenes.